el Pegaso otorga luz en 250 watts, señores. ¿Cuál es este, hijo? El gatito. ¡Eh, Luz, Juan! ¡Luz, Coco! ¡La carrera con Luz! Agarro luz. ¡Quién da la luz! Juan, ¿qué trae Juan? ¡Agarro luz! ¡Juan! ¡Quién da la faca! ¿Qué traes? ¿Qué jugaron? ¡Agarro faca! ¡Faja! ¿Cuánto, Lucho? ¿Cuál faja? ¿Cuánto? Sí, está Lucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Lucho, cuánto? Dos. Juega. ¿Lo poner, güey? Pegaso le da la vara al gatito, la encuentra. ¡Puerta! ¡Arranca! ¡Vamos a ver! Salió muy mal el gato. El gatito sale para la baranda. Es que el moro no corre nada. Puro mamá viene con boquete. ¡Moro, hombre, boquete! ¡Boquete, sí! ¡Boquete, el moro! ¡Boquete! ¡Pegaso y la boquete! Cuadra
caballos llegaron cuatro señores de Kansas, traían charola, decían que eran inspectores, les pusieron cuarentena por órdenes superiores. El pastor Chencho Guerrero tenía un alaza acostado para un derby allá en Dashiri, lo tenía preparado. Tomó el riesgo y por la noche lo sacó y otro encerraron. El tío Teban y Olivares en la traila lo llevaba. El tostado era el padrino y el Yaní quien lo montaba. Pepe. Tiene que más primera, güey, mete tercera y cuarta. Las estetas y ahí lo calificaba. Esperando la final, no podía entrar. Entrenaba en varias pistas por si lo andaban buscando. Él tenía un compromiso y quería ir a jugarlo. Y cómo le gusta al señor